Ja, ich glaube, erstmal sind wir zufrieden, dass wir das Spiel gewonnen haben. Das ist mal Grundvoraussetzung, aber die Anreise war nicht ganz einfach. Vor 2 Tagen Cheftrainer entlassen worden. Das heißt, wir hatten heute spezielle Vorbereitung auf dieses Spiel. Deswegen muss ich der Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Vor allem im Angriff haben wir das überragend gemacht. Wir haben uns von der Stimmung hier nicht durcheinander bringen lassen. Ich glaube auch, dass wir uns zweite Halbzeit sehr in der Abwehr nochmal steigern konnten, waren da deutlich aggressiver. Aber Cuenca ist eine richtig gute Mannschaft, eine Halle, die richtig Alarm macht, richtig Dampf macht. Er hat Riesenspaß hier zu spielen und wir wissen jetzt, was wir am Mittwoch noch besser machen können, aber mit dem Spiel sind wir sehr zufrieden. Bueno, nada, que la primera parte fue bastante dura. Las felicitaciones primero a Cuenca por el equipo y por la afición, que apretó muchísimo. Venía en una situación difícil por lo del entrenador, pero bueno, lo supieron sacar adelante. Se ha visto al final del partido que lo han celebrado como una piña, quizás que necesitaban una victoria, ¿no? Habt ihr eine, also gewinnen gebraucht? Wichtig für euch, heute gewinnen. Absolut. Ich glaube, jeder Sieg ist in so einer Phase wichtig. In der Liga läuft es bei uns momentan nicht so gut. Deswegen freuen wir uns, dass wir im ERF Cup Spiele gewinnen können. Und wir haben ein ganz großes Ziel, das ist Final Four ERF Cup. Und dafür muss man solche Spiele heute gewinnen. Claro, totalmente, que no estaba muy bien en la Liga, que era muy importante la victoria de hoy y su objetivo es llegar al Final Four de IHF. Bueno, sí, como ha dicho Oliver Rockies. La victoria de hoy la necesitamos mucho porque, bueno, pues en Liga no íbamos bien y, bueno, como se ha dado el partido también en que pues hemos estado igualados hasta casi los 10, 12 últimos minutos, pues sabiendo que Cuenca nos estaba jugando muy bien, pues ha sido una celebración pues para animarnos y bueno, para saber nosotros mismos que el trabajo ha estado bien hecho, ¿no? Y nada, también quiero agradecer a la afición de Cuenca que sigue igual que hace 10 años, apretando, animando, a pesar de de que el equipo vaya a lo mejor detrás del marcador, pero yo creo que eso ayuda mucho al equipo y bueno, pues felicitarles y bueno, que también estoy orgulloso de que Cuenca siga en este nivel europeo, ¿no? No sé si os ha sorprendido, porque al final, al principio Cuenca era como la cenicienta de este grupo y consiguió ganar a Hostelboro. Empató con Nimes, os habéis puesto la victoria un poco dura a vosotros. Sí, no, totalmente. A lo mejor puede ser el más desconocido del equipo del grupo, pero bueno, está demostrando un nivel altísimo. El empate en Nimes lo dice todo. La victoria en Oosterwolde, hemos visto los vídeos y fue peleando y luchando. Y bueno, al final consiguió los 2 puntos. Y bueno, ahora hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Ahora vamos a preparar el partido muy conscientemente para el miércoles en casa. ¿Cómo lo veis? Me imagino que en casa, aunque jugáis en el pabellón que no es el habitual, imagino que necesitáis esta victoria para acabar primeros. Sí, totalmente. Como ha dicho Oli, es nuestro objetivo máximo llegar a la Final Four. Sabemos que hay que ganar, sobre todo los de casa, ¿no? Y bueno, también por el ambiente que se ha creado, ¿no? De nuestro rendimiento en la liga, pues la afición pues necesita también un partido bueno para que lo ganemos y bueno, yo creo bueno, que lo siento por Cuenca, pero vamos a tener que emplearnos mucho más y bueno, va a ser un partido también muy luchado, ¿no? Por los dos equipos. Más que desestabilizar, quizás la destitución de Anderson a menos de 24 horas de jugar este partido, como que ha creado más piña en el equipo, ¿no? Bueno, son decisiones del club, nosotros somos una piña desde el primer día y bueno, pues son decisiones. Yo creo que ante esto, son como ante las adversidades, pues el equipo se hace más fuerte a pesar de las decisiones, las aceptes o no. Y bueno, pues muchas veces las adversidades te dan un plus para afrontar muchos partidos.